Continuamos en el diario 35 y como decíamos en el cierre del bloque anterior, es nuestro espacio dedicado al yoga y hoy está Nora Vargas también con compañía infantil para seguir trabajando el yoga para chicos. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Felicitaciones por el día de la televisión Bueno, para todos gracias. ustedes. Muy contento, hoy tenemos una integrante más. Ah, En bien, cualquier bien. momento vamos a tener que agrandar Sí. el set de trabajo. Tenemos a Pía, Alba, Aileen y Bien. Zafira. Muy bien, bienvenidas Y chicas. tenemos a dos profes que están como Mariana Pastrán y Vanessa Paredes, Bien, que están están acompañando. acompañándonos hoy. Buenísimo. Hoy seguimos con el yoga para chicos, pero ¿en qué nos vamos a concentrar en esta Hoy oportunidad, nos vamos Nora? a concentrar en aprender un ejercicio respiratorio que Bien. nos va a ayudar a nivelar emociones, energía. La idea es poder sentirme tranquilo. Bien. Y para eso yo tengo que sacar el cansancio y puedo llenarme de otras cosas. Una vez que ya pude sacar el cansancio o el fastidio o el enojo, que es como muy común en estos tiempos, ¿no? Sí, sobre todo En en esta esta etapa que estamos cuarentena, viviendo es muy importante poder aprender a sacar eso y quedarnos con un bienestar interno. Bien, Y después vamos a buenísimo. mostrar cómo a partir de un juego empieza a prepararse lo que mostraron en el encuentro pasado, Sí. que empieza a prepararse cómo yo armo la serie para el yoga artístico. Muy bien, bueno. Primero es un juego. Nadie piensa que va generando esto a futuro. Bien, Después se va buenísimo. puliendo, después se va mejorando. Bien, bueno, Lo cuando vamos a hacer quieras, con un Nora. juego de cartas hoy. Bueno. Bien, ¿les parece que primero nos vamos a saludar? Miren, vamos a poner las manos juntas ahí, vamos a meter aire. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Vamos a poner nuestra espalda lo más derechita posible. Mi espalda se estira, se estira, se estira, se estira, se estira. Y mi coronilla apunta al techo. Ahí. Y yo sonrío. Meto aire por la nariz. Transformo ese aire en besos, abrazos, corazones. Y cuando lo saco, digo, de mi corazón a tu corazón, te saludo. Bien. Ahí abrimos los ojos, movemos los hombros como un molinete. Estiro solo un pie y hago circulitos con el pie para un lado y para el otro. Todos los piecitos, uy, se juntan. Se saludan adelante, se van bien para atrás, se saludan adelante, bien para atrás. Adelante y traigo esa pierna. Esa pierna apoya el pie. Y abre para afuera, apoya el pie, apunta rodilla al techo. Apoya el pie, abre para afuera, apoya el pie, rodilla al techo. Apoya el pie, rodilla al techo. Y hacemos lo mismo con la otra. Extiendo la pierna y circulitos. A ver, hay un pie que es más pícaro y cuesta más. Para un lado y para el otro. Bien. Nos saludamos, juntamos todos los pies al centro, todos los pies se van para atrás, todos los pies al centro, todos para atrás, espalda derecha, todos los pies al centro, eso. La tengo que corregir, la espalda es pícara y se pone como... Hay que ponerla bien. Ahí y ahora, pie apoyado, abro. Hacia afuera, apoyo el pie, rodilla al techo. Abro hacia afuera, apoyo el pie, rodilla al techo. Abro hacia afuera, apoyo el pie y me siento cómodo. Hoy vamos a practicar una respiración que nos va a servir para sacar... A ver, ¿quién se enoja de vez en cuando? ¿Y no mucho, mucho? Levanta las dos manos. ¿No se enoja nunca?
¿Yo tengo que creer eso? Yo sí, a veces me enojo y no pasa nada. Para eso existe esta respiración. Miren, vamos a tapar solo con un dedo el agujerito. Vamos a tapar, a ver, el otro agujerito, ¿ves? Este. Bien. Y lo que vamos a hacer es imaginar que en esta mano tenemos el perfume de una flor. Y vamos a traer ese aroma y lo vamos a meter por solo el agujerito que queda abierto. Lo vamos a dejar que recorra nuestro cuerpo, que pille el enojo y que cuando lo sacamos por el otro agujerito se vaya. Vamos a ver. Tapamos. Traemos el perfume. Yo imagino el que más me gusta. Lo meto. Mientras meto aire, solo por un agujerito. Tapo los dos. Destapo, ya buscó el enojo y se va. Y le digo chau. Espalda derecha, derecha, eso. Vuelvo a traer perfume. Porque seguro queda en algún rincón un enojo o un cansancio. Y destapo el otro y se va. Ahora vamos a traer energía. Energía y alegría. Buscamos. Traemos, hacemos que recorra todo el cuerpo y se vaya quedando pegadita en todas las partes del cuerpo y lo sacamos y se vaya. Traemos un poco más, siempre nos hace falta más. Mucha alegría. Tapamos y sacamos que se siga yendo todo el cansancio y el enojo por el otro agujerito. Saco las manos, muevo los hombros. Respiro por los dos agujeritos de la nariz, sonriendo. Bien. Y ahora vamos a jugar. Vamos a ver. Vamos a poner Vamos a ir sacando, dando vuelta una carta y a ver qué postura nos toca hacer. ¡Wow! Esta se llama triángulo, pero no importa cómo se llama, la vamos a hacer entre todos, ¿les parece? Bien, nos paramos. Eso, arriba. Separábamos, uy, casi me como la planta. Las puntas de los pies, los talones, las puntas de los pies otra vez, los talones. Solamente abro un pie, el que tengo ganas. La otra cadera se va lejos, lejos. Estiro los brazos como si me estuviera desperezando. Bien. Y después bajo, 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 bajo. A ver si puedo llegar. La otra mano va arriba. Bien alta. Bien. Sonrío ahí. Despacito. Hay que hacerla para el otro lado. Entonces bajo esa mano. Traigo el pie. Enderezo el tronco. Abro el otro pie. Ahí. Saco la cadera contraria y me estiro, me estiro, me estiro y bajo. ¿Qué te pasa? Dale, dale. Ahí, despacito vuelvo. Bajo. Vamos a quedarnos en cuclilla junto a los pies. Vení que te toca dar la vuelta a la próxima. A ver, ¿qué sigue? ¡Wow! ¿La vamos a hacer todos juntos? Después vamos a decir cómo se llama. Arriba. Vuelvo a separar. Puntas de pies, talones. Estoy separado al ancho de cadera. Doblo mis rodillas, pego mi cuerpo a los muslos. Me tomo por detrás. Me miro la nariz, las rodillas. El mentón se pega al pecho y yo estiro mis piernas si puedo. Esta postura se llama cigüeña. Aflojo despacito y apoyo las manos y vuelvo a quedar en esta que se llamaba pensador. Vamos. Uy. ¿La vamos a hacer todos? Y después decimos cómo se llama. Vuelvo arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a flexionar las rodillas y apoyar mis manos. Ahí. Separo las manos un poquito. Extiendo las piernas.
y hago que el cuerpo pase y me miro el mentón al pecho, me miro el ombligo. Sin caerse, despacito bajo, flexiono las piernas y esta postura se llama carpa. ¿Quién sigue? Zafira. ¡Wow! Este es fácil. ¿Estamos ahí? Apoyo una rodilla. Extiendo el piecito y traigo la otra adelante. Ahí. Estamos en pájaro y vamos bien arriba. Me estiro, me estiro. Para que no te caigas, el pie tiene que cruzar, el pie de atrás, cruza un poquito hacia adentro. Ahí, perfecto. Despacito bajo, sin caerse. Estoy cerquita para sentarme y me toca a mí. ¡Wow! Esta es la cobra. ¿Y cómo la vamos a hacer? Miren, vamos a partir de acá. Después la vamos a enganchar toda. Ahí apoyo las manos. Extiendo una pierna hacia atrás. Extiendo la otra. Apoyo y me estiro. Y puedo hacer... ¡Bien! ¡Perfecta! La que sigue la voy a dar vuelta yo porque la vamos a pasar de acá al otro lado. ¡Abajo! La que sigue la vamos a hacer así, miren. Voy a apoyar, giro, 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 giro. Y me apoyo para estirarme un poquito y voy para adelante. Con el cuerpo. ¡Bien! Esa se llama pinza. Y la que sigue, a ver, Pía, si la das vuelta y vemos cuál es la que nos toca. Esas zapatas para arriba. Estábamos ahí, ¿cómo vamos a pasar? Miren, vamos a estar ahí, vamos a volver acá. Apoyo las rodillas, me siento en los talones y estiro, 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 estiro. ¿Bien? Bien, ¿la podremos hacer ahora? ¿Se animan a que la hagamos una detrás de la otra? Yo voy indicando. Vamos arriba. Vamos a empezar otra vez. Arriba. Arriba, vamos. Separo las puntas de los pies, los talones. Nos ponemos un poquitín más atrás, que tenemos mucho espacio. Las puntas de los pies, los talones. Abro solo uno. Saco esa cadera, extiendo los brazos, bajo, eso, bien, vamos a ir al otro lado, traigo ese pie, llevo el tronco redondito, abro el otro pie y voy para el otro lado, perfecto, dejo el cuerpo así hacia abajo, miren, traigo ese pie con un paso y con otro paso y cerré. Doblo las rodillas, me abrazo por detrás, miro entre las rodillas, el mentón pegadito al pecho y extiendo mis piernas. De ahí, doy un paso con las manos, uno, dos, separo mis manos. Paso el cuerpo por entre medio de los hombros, me miro, el mentón va pegadito al pecho y miro el ombligo. De ahí, despacito, solo bajo una rodilla adelante y la otra, ahí. Uy, estamos desapareciendo en el espacio, ahí. Y vamos arriba. Bien, ahora nos vamos a ir para atrás. Apoyo las manos cerquita de mi pie y voy hacia atrás con una pierna y con la otra. Anda un poquito más atrás, amor. Eso, ahí. Y me estiro, me estiro. Eso. Si alguien no puede así, apoya los codos y se sigue estirando igual. ¿Sí? Ahora vamos a ir para el otro lado, miren. Cruzo una pierna por detrás de la otra. Ahí, me empujo, giro,
Uy, me acabó el espacio y voy a la pinza. ¿Estamos ahí? Bien, y terminamos volviendo otra vez. Despacito. Traigo las piernas, me siento en los talones y me hago chiquitito, chiquitito, chiquitito. Mis brazos pueden estar a lo largo del cuerpo. Bien. Despacito voy subiendo y me incorporo. Como ves, se puede ir enganchando después. Claro. Empezó como un juego y se puede ir enganchando. ¿Están cansados? ¿Les parece que nos relajemos? ¿Sí? Bueno. Vamos a poner como el otro día, las cabezas juntas, las cabezas al centro, los pies hacia afuera, tu cabecita acá. Eso. Ahí. Eso. Vamos a meter aire por la nariz. Vamos a dejar que el aire entre. Y salga. Cuando entre el aire voy a tratar de inflar la panza. Sí puedo. Si no, no. Que mi panza suba. Ay, que mis brazos estén cómodos a lo largo del cuerpo, a los costados. Si puedo, pongo las palmas hacia arriba. Ahí. Bien. Y voy a poner lo más tensa y dura que pueda mis piernas. Empiezo por mis pies, subo por mis piernas, aprieto la cola, aprieto la panza, aguanto, aguanto ahí y aflojo, suelto. Vuelvo a tensar las dos piernas desde las puntitas de mis pies, subo, subo, subo por las piernas. Cola apretada, panza apretada y aflojo y suelto. Bien. Ahora los brazos. Aprieto mis manos. Tenso los brazos, tenso hasta los hombros. Empujo con los hombros el piso. Empujo, empujo y aflojo. Aflojo, suelto. Vuelvo a hacerlo. Lo más tenso que yo pueda, eso, empujo con mis hombros el piso y aflojo. Bien. Dejo mis... Ahí. Dejo mis... brazos y piernas relajados y voy a inflar la panza lo más que pueda y la voy a aguantar un momentito ahí. Muy bien, uy, llegan al techo esas pancitas. Despacito bajo y el aire sale y la panza baja. Y ahora voy a tensar la cara. Primero voy a hacer cara de ratón. ¿Se acuerdan? Frunzo el entrecejo, frunzo la nariz, frunzo la boca. Y aflojo esa cara de ratón con una cara de sapo. Inflo los cachetes, no abro los ojos porque me estoy relajando. Lo más que pueda los cachetes inflados. Ahí. Voy a volver a tensar la cara haciendo cara de... tristeza. Bajo lo más que pueda la comisura de los labios, imaginando que ya lloro. Y voy a sonreír de oreja a oreja. Eso puede ser hasta mostrando mis dientes.
piel. Voy a volver a prestar atención a mi panza, al aire que entra y sale. La panza sube y baja. Bien. Y despacito, muy despacio, voy a llevar mis brazos debajo, las manos debajo de la cabeza, los codos hacia afuera. Y me voy a estirar, voy a tratar de hacer que mis codos lleguen al piso. No importa si se cae. Eso. Voy a flexionar mis piernas y apoyar mis pies, apuntando mis rodillas al techo. Doblo una, doblo la otra pierna, apoyo. Dejo caer mis piernas para un lado, las dos flexionadas, así. Y que se estire el lado que queda apoyado. Despacito, subo las rodillas al techo, las plantas de los pies apoyadas en el piso. Y dejo caer las rodillas para el otro lado. Las dos juntas, que se estiren. Bien. Ahí. Y me estiro mucho, mucho. Despacito traigo otra vez mis rodillas al techo. Apoyo las plantas de los pies. Me vuelvo a ir para el primer lado que me fui. Saco las manos debajo de la cabeza y las pongo cerquita de mis rodillas y me abrazo de costado. Eso, todo me abrazo, me hago como una bolita. Traiga las rodillas, dale, traiga. Eso, ay, no importa si se te va a caer, seguro. Ahí. Y me dejo caer, apoyo las manos y me ayudo a subir. Apoyen las manos, elevo el tronco, despacito nos sentamos. Eso. ¡Uy, qué caruchas! ¡Bien! ¿Nos sentamos para despedirnos? ¡Uy! Tenemos como sueñito. Vamos a poner otra vez las manos suavecitas cerca del pecho. Vamos a ver si con el dedito gordo encontramos el latido del corazón. ¡Uy, qué bostezo! Bien, nos hemos relajado un montón. Vamos a imaginar todo lo que le queremos regalar a la gente que queremos. Cerramos los ojos, metemos aire por la nariz y cuando lo sacamos, imaginamos que todo ese aire vuela y llega a todas las personas que queremos. ¿Sí? La verdad, han trabajado hermoso. Yo tengo que darles las gracias por la disposición. Hermosísimo. Y nos hemos relajado hasta sí, con bostezos. Así es que nos sentimos bastante cómodos. ¿Te dormiste? No. Uno parece muy relajado. ¿Sí? Uno parece que se durmiese. Pero no. Simplemente baja el nivel de atención. Y porque si no te hubiéramos sentido roncar. Claro. Pero queda listo, preparado para otra tarea uh-huh. Y con otra disposición. Exacto, ¿no? Exacto. Yo he sido 37 años maestra jardinera y la verdad que si hubiese conocido esto en mis inicios, que sí lo conocí después, se saca un provecho espectacular. Exacto, sí, porque imagínate empezar una clase ahora con los chicos así, sería muy bueno, ¿no? También, sí. Y el potencial que a ellos también les puede dar, ¿no? Iniciar así sus tareas. Cuando yo bajé mi nivel de ansiedad, de cansancio y de enojo, que fue lo que hicimos al principio, y pude mover la energía a través de las posturas, yo tengo ya las corazas emocionales que todas las tenemos y se nos van acomodando, y se van enquistando en nuestro cuerpo, yo tengo ya la posibilidad de tomar las cosas con otra disposición.
Bien, buenísimo. Y eso no solo para los chicos, sino también para el docente, ¿no? Porque a veces el docente llega por eso con toda cuando, su carga cuando hacíamos la en las escuelas siempre invitábamos al docente. El docente es importante que participase y también él pudiese bajar un cambio, porque si él está más tranquilo, la clase fluye de otra manera. Así es. Muy bien, Nora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias que sigan festejando lindo. Bueno, muchísimas gracias. Dentro de la medida de las posibilidades que tenemos en estas circunstancias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y bueno, las esperamos pronto a las chicas de nuevo. Bueno, aquí, ¿eh? Ya para vamos seguir. A ver, conversar con las mamás y los tíos. ¿Cuándo? Bien, sí. Bueno. Muchas gracias entonces, Nora, y también el equipo de las pequeñas ayudantes de allí de Nora. Así estuvo el espacio de yoga aquí en el diario 35. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más información. Te lo regalo.